Bienvenidos de manera asíncrona a los participantes de la asignatura Revisión Judicial del Acto Administrativo. Como yo decía en clases anteriores, se trata de una clase de un tipo especial de contencioso administrativo, porque no es el contencioso administrativo en general, si bien el contencioso de la revisión judicial o el contencioso de nulidad de los actos administrativos es el que podríamos decir el más común, el más popular, podríamos decir, dentro del esquema contencioso administrativo. Normalmente, en el proceso contencioso administrativo, estoy aquí abriendo el material, en el proceso contencioso administrativo, normalmente, o surgió normalmente, como una forma de enfrentar las irregularidades que podía conllevar el ejercicio de la función administrativa, el ejercicio del poder por parte de los órganos administrativos. Entonces era una forma de llevar de enfrentar los desmanes del poder y se hacía por medio de decisiones que eran desarrolladas también por un órgano que formaba parte del Ejecutivo, que era el Consejo de Estado francés. Y es muy curioso esto, ¿no? Porque se entendió que el control, generar un control jurisdiccional de los actos administrativos implicaba que se iba a entrometer, según el juicio de la época, ¿no? Implicaba que se iba a entrometer el poder judicial o la rama judicial del poder público, para no hablar de divisiones en el poder, que el poder es uno solo. La rama judicial del poder público se iba a entrometer dentro del ejercicio de las competencias de la rama ejecutiva del poder público. Entonces, por eso se concibió como un órgano administrativo cuasi jurisdiccional del Consejo de Estado francés, destinado a generar ese control de la actividad administrativa. Y ese control de la actividad administrativa se llevó sobre todo como una suerte de control de los actos administrativos. ¿Qué pasa? El contencioso administrativo, cuando yo lo estudié en mis épocas, casi, casi que era acciones de nulidad de actos administrativos. Después, la doctrina, la jurisprudencia fueron ampliando el radio de acción del juez contencioso administrativo y se llevó hacia otros ámbitos. Pero en esta materia vamos a ver la más antigua y la principal, el más antiguo y el principal de los medios de impugnación de los actos de medios de impugnación en el contencioso administrativo, cuál es en este caso las acciones de nulidad contra los actos administrativos. Habíamos hablado entonces de que había unos requisitos de los actos administrativos que debemos retrotraernos al pregrado para tomar en consideración esto. Entonces, ¿cuáles eran esos requisitos? Habíamos hablado de unos requisitos de forma que ya conversamos y los requisitos de fondo. Dentro de los requisitos de fondo, haciendo una revisión tanto de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos como de algunos otros textos doctrinales y algunas opiniones jurisprudenciales que presentan una variada clasificación de estos requisitos, pero haciendo un resumen de acuerdo al texto que yo he sugerido para el estudio de esta materia de la doctora Raiza Ojeda de la ULA Mérida, se puede hablar de cinco requisitos de fondo, que serían la competencia, la base legal, el objeto, la causa o motivación y la finalidad del acto. La competencia. La competencia, ¿por qué es uno de los requisitos esenciales? Porque es la actitud legal, la actitud que tiene un órgano a un ente representado por una persona que ostenta las competencias de dirección de ese órgano o ente, es la actitud de ese órgano o ente para dictar un acto administrativo
dentro de una esfera legal, es decir, una actitud determinada por la ley. ¿Y por qué determinada por la ley? Porque en el derecho administrativo rige de forma estricta, rigurosa, el principio de la legalidad. ¿Cuál es el principio de la legalidad? Que la Constitución y las leyes establecen la competencia de los órganos del poder público y que ellos deben atenerse a ellas y ayudarse entre sí, colaborar entre sí para el cumplimiento de los fines del Estado. Entonces, por ser el principio de la legalidad, ¿sí? El principio de la legalidad, ser el principal, la principal orientación en la materia, debemos tener claro algo: la competencia del orden. Esta es la esfera de competencia del orden. Debe haber una total y absoluta certeza de cuál es esa esfera de competencia. Vale decir, la esfera de competencia del órgano está de un órgano o un ente está expresa y claramente definida por la ley. Es decir, no podemos decir, se presume que en esta materia se tiene competencia para actuar. No se puede decir eso. No se puede decir. Si bien en algunas normativas, recuerdo que lo decía en la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, creo que ya no lo dice, en el artículo 88 decía, cualquier otra competencia municipal que no esté atribuida de manera expresa a algún órgano o ente de la estructura del Poder Público Municipal, deberá ser ejercida por el alcalde. Es decir, que había una suerte de competencia residual. Pero esa competencia residual que decía uno, bueno, está bien, pudiera decir que no está absolutamente definida porque no dice su competencia es dictar reglamento de resolución y dirigir la administración local, administrar los ejidos, recaudar los tributos, etcétera, etcétera. No lo dice concretamente respecto de esa otra competencia residual, pero sí está previsto expresamente en la ley. Y cualquier otra competencia que no esté expresamente atribuida a un órgano o ente, le correspondía al alcalde. Entonces, por ser residual, no escapa del principio de la legalidad, sino que se mantiene el principio de la legalidad porque también es una norma la que expresamente le dice que esa es su competencia. Cuando yo digo, esa competencia le competiría al alcalde de manera residual, no puedo presumirlo, sino que tengo que revisar el catálogo de órganos y entes que a los que corresponde el ejercicio del poder público municipal, es decir, pudiera yo revisar lo que serían las cuatro funciones del poder público municipal: ejecutiva, legislativa, función contralora y función planificadora. Y yo revisar, tanto el legislativo, la contralora y la planificadora, y darme cuenta de que determinada competencia no está establecida ahí, forma parte de las competencias del municipio, y de esta forma concluir que debe ser ejercida por el alcalde, pero establecida de una forma fehaciente, es decir, sin suposiciones. ¿Qué es la competencia? La competencia no es más que los límites de ejercicio de las funciones del órgano que le competen, no, que le son atribuidas de manera estricta y expresa por la norma. Existe una antigua jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia que se refiere a la competencia del año 1990, Corte Suprema de Justicia, Sala Político-Administrativa, magistrado Josefina Calcaño de Temelcas, que dice: la competencia es la medida de la potestad atribuida por la ley a cada órgano, de modo que no hay competencia ni actuación administrativa válida si previamente no se señala la atribución que por norma legal expresa se le reconoce al órgano y los límites que la condiciona. Es decir, que si bien no pudiéramos decir que no es válida la actuación porque no se haga mención de la competencia, porque realmente lo que acarrea la nulidad plena es la ausencia de esa competencia, es decir,
la actuación en una materia por un órgano manifiestamente incompetente, si bien la no mención de las competencias correspondientes a cada organismo que desarrolla un acto administrativo, eso no debiera llevar per se la no validez de la de lo actuado, pero sí siempre hace pensar y hace recomendar que en todo caso y en toda actuación, en todo acto administrativo, debe de estar contenido el artículo en el que se basa la competencia. ¿Por qué? Debemos pensar por razones instrumentales, no por cumplir simplemente requisitos, y no porque no tenga la competencia el órgano, sino porque se le debe especificar de manera clara al destinatario del acto cuál es la esfera de competencia que atribuye o que corresponde a ese órgano en ocasión de ese acto administrativo. ¿Para qué? Para generarle una mayor facilidad del ejercicio del derecho a la defensa. Si hay inexistencia, sigue diciendo la jurisprudencia, si hay inexistencia o falseamiento de los presupuestos fácticos, el órgano que no puede ejecutar el poder que el ordenamiento le ha atribuido y la actuación que cumpla estará viciada de ilegalidad y de nulidad absoluta. Cuando se habla de esto, estamos hablando, si bien estamos hablando de la competencia, la jurisprudencia habló de un vicio de los actos administrativos que se va a hacer relacionar con algo que va a ver un poquito más adelante, que es la motivación, pero vamos a ir a hablando de eso. Dice, si hay inexistencia o falseamiento de los presupuestos. ¿Qué son los presupuestos fácticos? Es la forma elegante, bonita que tiene la Corte de decir de los hechos. Entonces, si hay inexistencia de los hechos o falseamiento de los mismos, estamos en presencia de algo que va a conllevar un vicio de nulidad de los actos administrativos. En este caso, se llama el vicio de falso supuesto y dentro a los tipos de falsos supuestos, de hecho o de derecho, cuando yo aplico una norma que no es la aplicable, la que realmente debe regir la relación jurídico-administrativa de que se trate, bueno, eso se llama falso supuesto de derecho. Y falso supuesto de hecho es cuando yo digo unos hechos, me refiero a unos hechos como basamento para llevar adelante la competencia y para llevar adelante el acto administrativo y la actuación como tal. Entonces yo utilizo unos presupuestos, unos hechos que o no ocurrieron del todo así, o si ocurrieron de una forma sutil, menos sutil, más marcada o enmarcadísimamente distinta, al punto de que de conocerse los hechos tal cual como fueron, no debió haberse tomado la decisión, porque o bien no encuadraban dentro de una norma específica, o bien los mismos, aparte de no encuadrar una norma específica, estos actos no hubieran conllevado las consecuencias que se le dio dentro del acto administrativo. Entonces, esa sería la competencia. Luego vamos a otro requisito que es la base legal. Estaríamos con un segundo requisito de validez. Pensemos en él. Los requisitos de fondo son requisitos de validez. Deben concurrir para que el acto administrativo sea válido. Puede estar viciado de nulidad absoluta o de anulabilidad, dependiendo de, digamos, la importancia y la relevancia, no dijéramos, la trascendencia del vicio concreto. La base legal. El segundo requisito de los actos administrativos consiste en la necesaria concordancia entre las reglas que definen la competencia, es decir, los poderes de la administración, con las situaciones de hecho necesarias para motivar la decisión. Es decir,
Todo acto administrativo debe estar dictado aplicándose las reglas jurídicas adecuadas, las cuales requieren de una interpretación precisa. Ojo con eso. Las normas jurídicas concretas, específicas, aplicables y deben ser interpretadas, estas normas, de acuerdo con una interpretación científica basada en la concordancia con otras leyes, con otras normativas, es decir, de acuerdo a una armonización de las normativas aplicables y, no por ello menos importante, también atendiendo a los criterios legítimamente derivados, tanto de la sala constitucional, que serían plenamente vinculantes, como de las diversas, de la sala político-administrativa, que no es que sean vinculantes, pero que sí deben servir de norma orientadora. Y es curioso, considero yo, que si bien, que si en el contencioso administrativo no existe una instancia de casación, existe una instancia de casación, es curioso que no exista una suerte de vinculación necesaria orientada hacia el establecimiento de una doctrina contencioso-administrativa, muchas gracias, una doctrina de la sala político-administrativa, así como si es reconocida en el caso de la sala social, y que existiera, digamos, un recurso similar, como el recurso de control de la legalidad que tiene que ver con la vulneración que en los tribunales de instancia de doctrina pacífica de la sala político de la sala social, pues también debería haber en el contencioso administrativo alguna posibilidad de utilizar un recurso de cuestión de legalidad, por ejemplo, entre los tribunales de primera de los tribunales superiores en materia de contencioso administrativo por violación de doctrina de la sala, sobre todo en cuanto a la interpretación de la norma, que es lo que yo quería hacer énfasis. Porque la base legal no es solo, recordemos, bueno, la competencia sería como parte de la base legal, pero la base legal se refiere a los artículos que de manera específica y concreta regulan esa actuación. Porque, por ejemplo, si yo solicito un permiso de construcción, tengo que buscar cuál es el órgano competente dentro de una administración pública municipal, busco allí. De repente, a través de una ordenanza, está establecida que es la dirección de ingeniería, la dirección de ingeniería municipal. Pero para yo conocer los aspectos concretos, de repente busco la ordenanza de construcción. Y en esa ordenanza de construcción me va a decir, bueno, para construir se requiere esto, se requiere aquello, tal. Entonces yo debo revisar cuál es la base legal de actuación de la administración, en ese sentido, qué requisitos se debían cumplir, qué presupuesto se debía manejar, qué se debía, en qué momento se debía notificar al administrado de algo, etcétera, etcétera. La base legal es la norma o normas del ordenamiento jurídico que autoriza la actuación administrativa en relación con un caso concreto específico. Es decir, para que la administración pública pueda actuar en un caso concreto, debe estar enmarcado el acto administrativo dentro de una base legal que debe estar citada o referenciada en el acto administrativo. Hay una jurisprudencia también viejita, pero yo digo con respecto a la jurisprudencia venezolana, ¿sí? Que existe como una especie de prurito o algo así, una pequeña, para decirlo en una forma más cercana, que existe esa molestia, me pareciera que a partir del año 2000 fue que se inventó aquí la jurisprudencia. Y no tiene nada que ver porque hay criterios jurisprudenciales, por ejemplo, en materia civil, en materia de nulidad de los actos administrativos, que son del 80, del 80 y tanto, y tal, y son plenamente válidos. O sea, es necesario estudiar ese tipo de jurisprudencia también. Claro, si vamos a hablar de una jurisprudencia sobre medios electrónicos,
Pues yo no puedo buscar algo que sea del año 85. Porque allá en el año 85 habrá medios electrónicos, más en el medio electrónico sería un teléfono de disco. La Corte Primera de Contencioso Administrativo, en una sentencia del 25 de mayo de 1983, dijo: la exigencia de la expresión de los fundamentos del acto administrativo tiene por objeto indicar su base legal, es decir, la norma jurídica que permite la actuación del órgano administrativo que produce la decisión. ¿Por qué es necesario decirlo? Porque, por lo mismo, porque se debe tutelar el derecho a la defensa. Obviamente yo puedo estar dentro del marco jurídico, yo puedo tener la competencia para llevar adelante una actuación. No dudo que la tenga de repente, pero, ¿qué pasa? Ese acto jurídico, ese acto administrativo, quiero decir, está destinado a una persona o a un grupo de personas. Y esas personas deben tener la posibilidad de ejercer de manera plena el derecho a la defensa, y la forma de ejercer ese derecho a la defensa pasa por la revisión, dijéramos, previa, antes de realizar la referida impugnación del acto administrativo. Pasa por la revisión del procedimiento, de los presupuestos, de la base legal en la cual se sustenta el ejercicio de esa competencia, para saber si estamos dentro de lo legal o estamos separándonos de esto. Ahora bien, en tercer lugar, la causa o motivo. Voy a leer textualmente acá lo que dice la doctora Ojeda. Tal y como lo manifestamos anteriormente, debe haber una relación entre las circunstancias de hecho y la base o fundamentación legal. Razón por la cual lo anterior se convierte en un límite para la administración. Ah, y recordemos, sí, que yo dije, cuando hay ausencia de base legal, puede ser que yo no la nombre, puede haber un cierto efecto de forma. Pero cuando el problema de la base legal es que se está aplicando una norma que no es la aplicable, o se le está dando una interpretación que no es la interpretación que normalmente, de manera reiterada y pacífica, en el sistema jurídico de que se trate, se le da a esa norma, estaríamos en la presencia de otro vicio de falso supuesto, que es el falso supuesto de derecho. Cuando yo le aplico a una persona una norma derogada, una norma inexistente, una norma que está vigente pero no es aplicable para la situación concreta de que se trata. Para causa o motivo, puede decirse que en general todo acto administrativo, para que pueda ser dictado, requiere que el órgano tenga competencia. En eso estamos claros. Que una norma expresamente autorice la actuación. Ya vamos en competencia, base legal. Que el funcionario interprete la norma adecuadamente, que forma parte también de la base legal, que constate una serie de supuestos de hechos del caso concreto, y que esos supuestos de hechos concuerden con la norma y con los presupuestos de derecho. Y todo es lo que conduce al acto administrativo. Eso por ahí. Hasta ahí vamos a lo que debe tener. Los motivos son las circunstancias, tanto de hecho como de derecho, que justifican o dan lugar a la emisión del acto. Otra jurisprudencia del año 1990, 17 de marzo, Sala Político-Administrativa, magistrado ponente Cecilia Sosa. Dice: los presupuestos de hecho o motivos del acto administrativo pueden ser apreciados, comprobados y calificados adecuadamente por la administración. Bueno, eso en cuanto a la motivación. En cuanto al objeto o contenido. El cuarto de los requisitos de fondo y de validez es el objeto o contenido del acto, es decir, el efecto práctico que con el acto administrativo se pretende. ¿Hacia qué va dirigido el acto administrativo? ¿Para qué surge el acto administrativo? Bueno, eso tiene que ver con la finalidad. ¿Qué es el acto administrativo? Esto es el objeto. El contenido es aquello que la administración ha querido hacer con el acto administrativo, y se define como la consecuencia inmediata se producía por el mismo. Entonces, el contenido del acto administrativo, es decir, para qué se va a servir, qué es lo que se va a hacer con eso, determina que el acto administrativo debiera ser posible, para que sea válido,
debe tener un objeto posible, es decir, físicamente realizable, ¿sí? Si yo, por ejemplo, realizo un acto administrativo mediante el cual autorizo a una persona, me hace una solicitud para montar un negocio y digo, no, ahí no lo puede montar, debe montarlo en el punto de latitud cero en el Polo Sur o en el Mar de la Tranquilidad en la Luna. De repente, en esos casos, hay una dificultad o una imposibilidad absoluta, es decir, que el acto no es factible de llevarlo a cabo. En esos casos, cuando yo vendo, porque la imposibilidad puede ser jurídica, yo puedo venderle también parcelas a una persona, parcelas municipales en la Plaza Bolívar, o puedo venderle un terreno ejido sin haberlo desafectado, es decir, sin haberle quitado su condición de ejido, y en ese caso, pues no sería posible realizar ningún tipo de negociación jurídica, porque son actos, son cosas fuera del comercio. Son cosas fuera del comercio. Entonces, debe ser posible, y de igual manera, lo contenido debe ser lícito, jurídicamente realizable, es decir, no podemos, el acto administrativo no puede tener, no puede contener en sí mismo un objeto, un destino, un objetivo concreto que sea ilegítimo, que sea ilegítimo por apegarse, por no apegarse al campo del derecho. Y también que sea determinado o determinable, es decir, no puedo decir, bueno, la persona vino y solicitó un permiso de construcción y en ese caso se le da un permiso de construcción para esta y las otras reparaciones que deben hacer, ¿no? Porque supuestamente se debe presentar un proyecto y se aprobaría según ese proyecto. Entonces, es decir, no se puede hacer de manera genérica. Ok. Bueno, en la Ley Orgánica de Procedimiento Administrativo existen diversas normas que regulan el objeto del acto administrativo. Por ejemplo, el 19 ordinal 3, el 19 el que establece las causales de nulidad absoluta. Dice que es nulo de toda nulidad un acto que sea de imposible o ilegal ejecución. Quiero decir que aunque estemos dentro del orden jurídico del municipio, si esa, la ejecución del acto administrativo conlleva la violación de una norma constitucional, una norma, una ley orgánica, una ley especial, eso va a conllevar la nulidad absoluta. Cuando se habla de leyendo acá un poco, dice, cuando se dice que es de imposible o ilegal ejecución, se saca aparte la categoría de imposibilidad que se relaciona con imposibilidad física o imposibilidad lógica. La imposibilidad física se lleva a cabo cuando el acto se refiere a un sujeto o un objeto que no existe y la imposibilidad lógica cuando el acto tiene elementos irremisiblemente contradictorios. Imposibilidad lógica. La imposibilidad lógica conlleva a que el acto administrativo tenga en sí mismo decisiones contradictorias, ¿sí? Decisiones contradictorias que pudieran conllevar a que no se sabe qué es lo que se va a hacer. ¿Qué es lo que se, no se sabe qué es lo que se va a hacer? Entonces, supongamos yo solicito X. Para seguir con la idea del permiso de construcción, solicito un permiso de construcción para hacer una construcción de tres plantas, ¿sí? Ah, entonces yo digo que se autoriza la construcción de tres plantas, pero eso está presupuestado a que se adapte a la ordenanza que viene en el futuro. Claro. Mientras no se apruebe la ordenanza, no se pudiera hacer la construcción. Entonces, ¿cómo ejecuto el acto administrativo? Si ya estoy autorizado, pero no estoy autorizado para
para realizar la constitución. Entonces, eso es una de las cosas que se tiene que considerar en los casos de los actos de imposible o ilegal ejecución. Y obviamente, cuando se habla de ilegal ejecución, es cuando la decisión del acto administrativo vulnere el orden legal y la ejecución del acto administrativo implique la violación flagrante de una normativa, sobre todo una normativa de orden público, como se trata de la parte de las normativas que regulan la competencia de los órganos y entes de la administración. ¿Okay? La finalidad. El quinto de los requisitos de fondo del acto administrativo es la finalidad, que consiste es lo que la ley persigue con el acto. Una cosa es la motivación, que es la motivación es por qué, en qué hechos me basé yo y en qué normas me basé yo para tomar mi decisión. Distinto es también del contenido, que es decir, a qué se va a dirigir el acto administrativo. Pero, muy distinto es la finalidad, es decir, ¿para qué la ley determina que exista ese tipo de acto administrativo? Pongo un ejemplo para ponerlo muy claro. Sí. La destitución de un funcionario público. El funcionario público, de repente, qué sé yo, tuvo una conducta no apegada a la ética pública y a la moral administrativa, y fue deshonesto, se tomó unos dineros públicos. Entonces hay una causal de destitución que tiene que ver con actos de falta de probidad desarrollados con ocasión del ejercicio de la función pública. Eso implica en la ley del Estatuto de la Función Pública implica una causal para destituir a la persona. Entonces, esa es la base legal, ¿verdad? Y forma parte de la motivación. Porque dice, bueno, él hizo esto y los motivos de la base legal es esta. Eso forma parte de la motivación. Distinto entonces sería también el objetivo, el contenido. El contenido es destituir a una persona de su cargo. Pero ¿cuál es la finalidad? La finalidad de ese procedimiento y de ese acto administrativo es calificar la conducta de un funcionario desde el punto de vista de la moral y la ética administrativa para, pues, tomar una decisión concreta. Entonces necesitamos revisar o calificar la conducta de los funcionarios. Eso es lo que quiere la ley. ¿Ok? Entonces pasa, y lo digo por un ejemplo claro, un ejemplo práctico que tuve durante mi ejercicio profesional. En determinado órgano se inició un procedimiento, se intentó la destitución de la persona, la consultoría jurídica, de acuerdo a la ley del estatuto, debe, por aspecto previo, emitir un dictamen sobre la procedencia o la improcedencia de la destitución, ¿sí? Con prescindencia de ese dictamen, de acuerdo con la ley orgánica de procedimiento administrativo, la administración activa o digamos, la máxima autoridad puede tomar la decisión de destituir o no destituir, independientemente si le han dicho que puede hacerlo o que no puede hacerlo por parte de la consultoría jurídica. Pero en una oportunidad, ¿sí? El órgano administrativo del que se trata le hizo la solicitud a la consultoría jurídica suya. La consultoría jurídica le consideró que no se justificaba la destitución de la persona y que, por tanto, pues no debía proceder. Y el órgano, la máxima autoridad, debiendo, si quería destituir, debió proceder a destituir habiendo cumplido ese requisito. Pero no, que
La máxima autoridad lo que hizo fue solicitar de otra instancia legal, creo que fue una instancia legal o un abogado que tenía contratado, un dictamen. Y como en ese dictamen sí se evidenció, se dijo que debía llevarse la procedencia del despido, entonces en ese caso se procedió a despedir. Entonces, ¿qué pasó allí? Allí pasó lo siguiente, que se demostró que la intención del órgano se separaba de la intención de la ley. La ley debía calificar la conducta de la funcionaria pública, pero aquí era obvio que la intención de la autoridad pública era la de destituir a las personas y estaba buscando quién le dijera que sí lo destituyera. Y eso sí. Se alegó en el contencioso administrativo como vicio de desviación de poder, que está contenido en la Constitución y que conlleva al ejercicio de las funciones públicas, al ejercicio de las funciones públicas, como una forma, ejercicio de las funciones públicas para lograr fines distintos a los previstos por la. Lo que está previsto por la norma, pues, o bien se puede tomar expresamente de la norma esa finalidad, o bien se puede considerar desde un punto de interpretación crítica y analítica de cada uno de los elementos de esa norma. Ahora, habíamos hablado entonces de requisitos de exteriorización del acto administrativo, que tenían que ver con la forma de presentarse el acto administrativo así en físico. Los requisitos de fondo y ahora los requisitos de forma. Y para hablar de los requisitos de forma, debemos conversar primariamente de cuál es el principal requisito de forma que debe tener el acto administrativo. ¿Cuál es la base formal del acto administrativo? La que le puede dar validez en tanto implica una expresión directa del principio de la legalidad. Este elemento fundamental serían las formalidades procedimentales, el procedimiento administrativo. Y cuando entendemos el procedimiento administrativo, es una forma de regularizar la actuación administrativa, de darle unos canales regulares, unos canales previsibles, unos canales verificables que puedan ser conocidos por el administrado, es decir, que cuando intente cualquier actuación, él debe tener conocimiento de cuántos días tiene para hacerlo, cuántos días va a haber para que de repente se le refuten en su actuación, para que se le conteste, para que se lleven a cabo elementos probatorios, fases probatorias como donde se indiquen las pruebas, donde se evalúen las pruebas, donde se valoren las pruebas. ¿Sí? Todo eso tiene que estar regulado. Entonces, ¿en qué momento pudieran esas formalidades procedimentales conllevar una nulidad? Debemos tomar en cuenta entonces es una jurisprudencia, aquí hay una jurisprudencia interesante que dice del año 81 y 80, donde dicen de Josefina Calcaño de Tementa, dice, las exigencias procedimentales establecidas reglamentariamente para la formación de los actos administrativos de efecto general no son aplicables a la formación de los actos de efecto particular. Es bueno, que es definido como un requisito para los actos administrativos de efectos generales, no es requisito para los actos de efectos particulares. La resolución ministerial es la vía usual de producción de actos administrativos de los ministros, por lo que si la ley no exige una forma específica, el acto administrativo puede ser dictado mediante requisito. Pero en ese caso, debemos pensar en cuanto a formalidades, y esto viene del derecho procesal civil, yo creo que lo han visto. En cuanto a formalidades no esenciales, es decir, si se quita esa formalidad y no se ve conculcado de manera grande, obtuse el derecho a la defensa. Si existen violaciones
del derecho a la defensa de tal entidad que pudiera ser nugatoria cualquier participación de estos órganos, de cualquier actividad de los particulares, que puedan hacer la actuación procesal de los particulares, obstaculizarla de tal forma, estamos hablando de una violación de requisitos procedimentales fundamentales ligados de manera directa por el derecho a la defensa. Pensé que la clase iba a estar concurrida hoy, pero pues no, no fue así. Entonces, antes de que se cierre automáticamente, me gustaría despedirme y me gustaría pedirle a la participante que está en el grupo que por favor se comunique conmigo. Ya me han preguntado sobre algún tipo de ayuda o de apoyo, sobre todo documental, para la realización de unas tareas. Yo ya le dije algunas cosas, pero me gustaría que se comunicara conmigo si le sirvió y qué otra cosa necesita, qué orientación necesita para podernos ayudar mutuamente. Bueno, entonces, muchas gracias. Encantado de haber sido su facilitador el día de hoy y hasta luego.